¿Habéis oído decir a alguien que el café le da la vida? Pues en The Company Man es literal, ya que una buena taza nos hará reponer fuerzas para seguir enfrentándonos a jefazos y enchufados. Hay quien dice que si conviertes tu trabajo en un juego, nunca tendrás que trabajar. Pero también hay quien ve el trabajo como un lugar en el que se compite y en el que la presión es tan alta que les gustaría cargarse a todos esos superiores, entre comillas, que hacen la vida imposible. Pues The Company Man es la combinación de ambas, un juego muy divertido en el que debemos encargarnos de todos los jefazos de departamento hasta conseguir acabar con la corporación conocida actualmente para así ascender. Nos pondremos en la piel de Jim, asalariado que trabaja en una empresa que se dedica a la venta de agua. Jim cuenta con un pasado un tanto traumático que el juego no tarda en contarnos y que, por supuesto, yo no os voy a hablar de él para que lo descubráis, y que busca trabajar mejor que nadie para conseguir ser el jefazo. Pero el camino no será fácil. En nuestro rumbo por diferentes departamentos encontraremos enemigos que no nos pondrán las cosas sencillas, a los que se suman los jefes finales que, en este caso, hacen honor a su nombre. Son los jefes de cada departamento. Como veis, estamos ante un título de plataformas y acción lateral, donde tendremos un arma clave, nuestro teclado. Este juego de simbologías hace que podamos usar el teclado para atizar a nuestros enemigos, además de contar con una especie de arma de fuego que se simboliza con el lanzamiento de emails, emails masivos, en cadena, etc. Cada departamento está muy bien diferenciado. Así, por ejemplo, marketing tendrá sus propios enemigos y escenarios comunes. También pasará cuando nos encontremos en la planta de contabilidad, solo por nombrar algunas de ellas. Aquí los comentarios de Jim en forma de letreros son realmente ingeniosos y nos ayudan a entender mejor la gracia de la historia. Más allá del salto, el sprint, los golpes de teclado y los envíos de emails, no tendremos que preocuparnos, salvo, eso sí, de superar correctamente ciertos puzzles y niveles que pueden llegar a sorprender. Por supuesto, mantenernos a salvo depende de nosotros y del café. ¿Habéis oído decir a alguien que el café le da la vida? Pues en The Company Man es literal, ya que una buena taza nos hará reponer fuerzas para seguir enfrentándonos a jefazos y enchufados. Amén de servir como punto de guardado que, de nuevo, nos da la vida, pero de una forma metafórica, ya que en algunos puntos se agradece muchísimo encontrar este oasis tras varias plataformas desquiciantes. No hay que desperdiciar nuestro paso por la recepción tras superar cada departamento. En este punto también repondremos fuerzas y podremos adquirir una serie de mejoras. ¿Cómo? Pues con las monedas que vamos ganando en cada nivel, mientras eliminamos enemigos y, sobre todo, botines que encontramos tras superar algunos puzzles ocultos. Las mejoras no son muy abundantes, pero sí que pueden ayudarnos en nuestro camino, aumentar la barra de vida, potenciar nuestros envíos de mails, etc. En su aspecto gráfico, The Company Man sigue un estilo toon muy simpático que puede recordarnos a esas típicas historias de humor que se hicieron famosas por la web. Las animaciones y el diseño de los escenarios le dan un toque muy especial y distintivo, que hace que nada parezca igual. Respecto al sonido, las canciones son mero fondo musical para acompañar al título. No hay voces, solo quejidos y onomatopeyas. El título, eso sí, viene con textos en castellano. ¿Ascender cuesta mucho?, te preguntarás. Pues lo cierto es que menos de lo que me esperaba. Una primera pasada de Company Man puede llevarnos entre 3 y 4 horas, dependiendo de la maña que nos demos y de las veces que perdamos la vida en el intento. Más allá de superar la historia principal, no encontramos un aliciente para rejugarlo, salvo superar el modo imposible que se desbloquea con nuestra primera pasada. Así, The Company Man hace una oda al trabajo pesado y a su desquite de una manera divertida, con un plataformas frenético que merece la pena probar. Aterriza este 26 de agosto en consolas PlayStation y Xbox. Las imágenes que veis son de la versión de Xbox Series S. Está disponible en Nintendo Switch desde principios de este mismo año, y en PC desde mayo de 2021. ¿Qué decís? ¿Pelearéis por ese ascenso? Os leo en los comentarios. No olvidéis dejar vuestro like y suscribiros si aún no lo estáis, para que pueda seguir trayendo más análisis como este.